Chicas, pues me llegó Ipsy. Esta Ipsy del mes de octubre que pues hay o oh, hubo mucho revuelo el primer mes, que porque la bolsa viene con temática de Día de Muertos, solo en México, y la verdad pues sí está bonita, ¿no? Está bonita, no soy aguafiestas, pero ay, tampoco es algo así como que, ay, sí, ¿no? Qué padre tener una bolsa de Día de Muertos, porque al final es el mismo material. Pues eh, las que están juntas y juntas, sus bolsitas, pues no sé realmente tan bien. A ver, voy a comenzar ahora. Lo que sí cambió aquí al menos en el paquete que me enviaron fue lo que es la, la bolsa en la que llega. Pues es otro diseño. No sé si tenga que ver, pero bueno, ya es otro diseño. Y bueno, pues miren, les enseño la bolsita. Pues está bonita, sí, ¿por qué no? Y miren, esto tiene aquí un protector. No se lo he quitado, ahora se lo voy a quitar. Pues como para que no se maltrate. Ah, miren la calaverita, sí está mona. Es una calaverita, dice Ipsy. Eso sí viene con mucho detalle. Ipsy. Y pues aquí está, ¿no? Ahora ya no es un pomponcito, ahora es una calaverita. Y pues sí tiene todos los colores tradicionales de esta fecha, Día de Muertos, aquí en México. Y bueno, pues esta es básicamente la bolsita, es del mismo tamaño, es como de, como de tacto piel, podría ser. Y la verdad, yo desde que vi, porque antes de que te lleguen los productos, te sale la lista, te aparece la lista de lo que te va a llegar específicamente a ti. Acuérdense que estos productos son personalizados. Voy a comenzar por lo que me gustó mucho y fueron estas pestañas de Luis Torres con J. Lash. Y tal vez, pues, pensarán que la caja es así como cualquier otra caja, pero no, miren, se abre, es un plástico duro. Pues bueno, la caja, dicen, pues, qué onda, pero la verdad es que le da un, un, una calidad diferente al producto. Miren, la caja es así, no es sencilla la caja y este es un, perdón, no plástico, cartón duro. Y bueno, en sí, las pestañas. No sé si se alcance a apreciar. Pero las pestañas están divinas, están exquisitas, o sea, no están ni tan tupidas ni tan exageradas, están largas, pero tienen el como que la forma exacta para alegrar el ojo. Sí, definitivamente sí, y pues son con J lash. Por ahí tengo otras, pero no, estas están mucho mejor igual de Jay Lash con Luis Torres y de verdad yo creo que no se alcanza a apreciar incluso hasta podrían pensar que están así como muy 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 delgaditas muy ralitas pero no no y aparte el, el tipo de pestaña es así como super larga como que bien finita delgadita no se ven grotescas y yo la verdad siento que puestas se ven muy, muy bonitas y miren, la verdad es que la, la caja, pues se ve también de mucha calidad la caja y por lo tanto el producto y el producto en sí, como les digo. Ahora, en la misma bolsita viene este iluminador, que este es de la marca, bueno, se llama Luna Magic. Miren, es un iluminador, básicamente tiene el tamaño de un iluminador porque por lo regular mandan... Productos eh, como de tipo muestra, pero yo lo veo de buen tamaño. Así te puede llegar un iluminador o puedes conseguir un iluminador de ese tamaño. Creo que viene más, más grande de lo normal. Y a mí me mandaron el tono Tulum. Tampoco conozco yo esta marca para nada. Y realmente tiene mucho brillo. Es más amarillo. A ver, voy a hacer más swatch. A ver pues casi no se ve. Bueno, esto es otro, ¿eh? Estos son otras cosas. Está muy iluminado, pero está muy... Pero bueno, vamos, pero bueno, vamos a probarlo porque pues resulta que a veces ya aplicados eh, se ven muy distintos en el rostro. Lo siguiente que viene en la bolsita, ay, es este gloss. Y este, desde que lo vi dije, no, no me gusta este. Me figura de esos, este, como de frutitas para niña. Dije, ay, no. Es de sandía. Es un gloss, es un gloss. De hecho, a mí como que olió a piña, no a lima. Siento que huele más a piña, pero no, no es de piña. Y por el color, pues también pensé que era de piña. Pero ya leyéndole bien aquí, no. Es mango y lima. Este sí está bien chiquitito, ¿eh? Pero pues bueno y ya venía así no lo he usado así viene con este poquito producto pero la verdad es que pues a mí sí me gustan los gloss y sí está denso ¿eh? miren bueno no se ve ahí cómo está bajando pero sí miren ni siquiera baja de que está denso tal como debe de estar un gloss pues para que no se escurra y en cierto punto pues también te dura porque un gloss puede como que tiende también a secarse a irse como opacando algo extraño y este pues creo que sí. Tiene una buena fórmula, pero pues también hay que probarlo. La bolsa, como les digo, sí, y siempre trae aquí un flyer. Bueno, estas son unas mascarillas. Son unas mascarillas faciales. Eh, ya saben, de esas mascarillas que sientes este, un alivio eh, en tu piel cuando te sientes, no sé, si muy, si muy cansada, desvelada. Eh, Esto se llaman, se llaman Sirby Shilet Rose, hidratación, protección, dulce, mascarilla hidratante. Más o menos lo que le alcanzo a leer y a entender. Tiene extracto de cereza resveratrol, que es como, como para la piel, ácido hialurónico. Bueno, eso es lo que trae esta mascarilla. Son dos, son dos. Esto también me gustó. Me gustó porque sí llego a usar yo estas. Eh, pero miren, estas brochas que ya también vi, las vi ya en el Internet por sí solas. Miren, hasta la bolsa, cómo las mandan. Se ve un producto de calidad. Las voy a abrir. Incluso la... La brocha en sí está hasta pesada. ¡Wow! Ay, no, esto sí me encanta. Me encantaron estas brochas. Están bien padres. Miren con esto. Miren. Estas son de la marca Beauty For Real. La verdad es que por estas dos brochas, la bolsa vale totalmente la pena lo que me llegó. O sea, por dos productos no voy a decir que no me gustó, pero sí, sí me gustó. O sea, de verdad que ya con estas brochas fue que me terminó de gustar. Ya lo único que no me gustó fue el brillo. Pero realmente incluso el iluminador también me puede servir porque igual y lo usó, no sé, como, como sombra también, ¿no? Pero miren, esta es para el, el maquillaje, para aplicar la base del maquillaje. Esta. Y esta es como para polvo, pero yo la usaría más como para rubor. O para las dos. Siento que queda un poquito más para el rubor. No tengo yo algo así en mis brochas. No, la verdad no. Miren qué bonita está esta. Me gustó, me gustó un buen. Y como les digo, la verdad es que se ve padre el, el diseño. Se ven, se ven nice, se ven nice. Y bueno, chicas, pues eso es todo. Espero que les haya gustado. Yo soy Marbella Love y yo las estoy viendo en un próximo video. Nos vemos.